She a little freak, she for the streets. Six digits on the check, took it to the bank. Commas after commas, make it boy. Bienvenidos, bienvenidos, ¿qué tal? Espérame un segundo, no, tú no apareces todavía. El día de hoy mis amigos y yo decidimos hacer una aventura, ir a acampar, porque el día estaba hermoso, cabrón. Aquí tenemos unos invitados de los que van a estar apareciendo en el video. A ver, ¿a quién tenemos primero por aquí? ¿Cómo estás, Uriel? ¿Cómo estás? Mira, lo tiras al medio de la cámara. ¿Qué onda? Pues nomás, ¿qué les puedo decir? Aquí andamos y luego vamos a estar allá. Va. Pero por ahora aquí andamos. Es Uriel, ¿eh? Ya. Felicidades. Sí. ¿Qué? No, es neta que nomás la Xochitl y la otra vieja son las candidatas. Es neta que nomás esas dos. ¿Qué le quieres decir a Xochitl? Viejas ratas, ¿Eso sí se puede poner? Sí. Bueno. La neta. Por favor, pasa para el video, hermano. Y el diputado. No, sí. Pero bueno, próximamente acá tenemos a nuestro próximo. Tenemos a otro enigmático, una celebridad enigmática, favorito de las morras. Ya estás creciendo enormemente en estas redes, hermano. Yo, Blue Ricardi, el hijo de XTentación. Soy yo. Estamos viendo que estás teniendo una enorme cantidad de fans mujeres. Ya vimos, cabrón. Uy, pura. Ahí para que le escriban. No mames, vete a la verga. Sí, sí. No mames. ¡La mole! Dice que yo te vi. Tu novio quiero ser. ¿Puedes cantar algo, por favor? Sí. Como... Tu novio quiero ser. Y siempre quise decirte. Este güey trae tanga, se agachó hace rato por algo y se le dio la tanga, güey. No, I got my big fighter over here, Big Alexis. We're ready to fight whoever wants to be with my boy Big Alexis. No, ese chiste no lo hagas porque va a salir en mi video ya. Big Alexis. Está en mi video, ya lo edité. Vete a la verga. Vete a la verga, tú pendejo a la verga. Como siempre, humilde, mi hermano. Mi hermanito. Gracias por estar en la presencia. Estoy bien pedo, estoy en ácido, güey. Uy. Muchas gracias, hermano. Que ya te salga. We got the next hot celebrity, guys. The hot teen Vogue, Marco the Sima. What's up, guys? Look. Estoy bien acá, entiendo, ajá. ¿Huh? La gente te extrañaba, la gente te. Ese abdomen, un segundito. No, no. No sé qué hacer, pendejo, paro. Y nos vemos en el video. Seguro que todos habéis oído hablar del trading en los mercados financieros, pero seguro que casi nadie ha profundizado realmente en el tema del trading. Pocket Broker es la mejor opción para entenderlo por fin y empezar a ganar. Como en todas partes, todo comienza con el registro. Durante el proceso de registro, introduciendo mi código promocional, recibirás una bonificación del 60% en tu primer depósito. La plataforma Pocket Broker tiene un enorme número de características que la distinguen de otros proyectos similares. Por ejemplo, la genial gamificación que hace que tu camino hacia las ganancias sean más interesantes. Por los logros y la actividad comercial, recibirá un punto de experiencia presentados en el sitio en forma de cristales. Y por estos puntos puede abrir cofres con bonificaciones para futuros depósitos. También Rocket Broker tiene una caja fuerte con acumulación, 10% anual. La caja fuerte se abre de forma totalmente gratuita y ofrece la oportunidad de ganar dinero de forma pasiva. Ahora pasemos a la etapa más importante, el trading. Incluso sin mucho conocimiento, usted puede ganar buen dinero simplemente copiando señales en el mercado. Cuantas más flechas vea, mayor será la probabilidad del éxito en la operación. Pocket Broker tiene una gran comunidad de trade. Puedes conocer a traders experimentados y compartir tus logros y noticias del mundo del trade. También hay un chat VIP cerrado, cuyo acceso se abre al depositar a partir de 5,000 pesos. Allí puedes aprender más estrategias para ganar dinero en Pocket Broker. Ah, no, estamos llegando. Ah, ahorita los vemos. Qué oso. ¿Qué onda, Sofi Pornos? Sí. Ay, te digo siempre que te veo. Tú se queda en el baño, mira ese niño pendejo. No lo tapes, güey.
Es de las mamadas, eso es para los que traen acá su bolsa de pipí. Suéltaselo, suéltaselo, si puede. Baja. Es que está muy cerrado el grip. ¿Qué? Está batallando. I got you, baby. I got you, baby. Perdón, no ¿sabes? Hay forma, güey. ¿Te eché un patadón? Un vergazo. Uy. Los golpes del Ryan García. Pero esas madres no son para eso. No, a ver, un empujón leve así. ¿Cómo? Eso es para la espalda. A ver, vea. Sí. Cuidado, pero no, es que tienes que... No sabes, pendejo, no tienes sabes. Tienes que agacharte, güey, más, porque si no te vas a chingar la no espalda. No sabes, güey, te acabas de mamar. Mira, así. Se me fue el aire, güey. La pelota en dirección hacia el territorio de Jardín Central. ¡Jota, no! ¡Hola, verga! A ver, Hulk, haz un salto, haz un salto. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Mira! ¡Te lo papeo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vas a llorar? ¿Te vas a dejar? ¡Órale! ¡Órale! ¡Hokai! A ver, hazle a la cámara la de tu cerebro así. No, ¡ataques! ¡Ah! ¡Mi cerebro! ¡Adiós! El mío es que es así, tiene que enrollarse. Hola, bienvenidos. Ay, hola, buenas, ¿qué tal? ¿De qué es esto? Perdona. Es salchicha de ternera. ¿De ternera? ¡Wow! Niño tonto, tonto también. Tonto. ¡Ay, esa chingada! ¡A mí no me está haciendo nada! ¿Qué opinas de la... ¿qué opinas de la mierda que le hicieron a la imagen de Hulk con Avengers y todo el universo cinematográfico? Está chido Bancas el video. Bancas, que era uno de los mejores personajes de todo Marvel. Está chido y lo hicieron mierda. El edit porno de Hulk. Lo hicieron un Black pendejo Widow. Secundario. No, sí. Una tienda de electrodomésticos en Japón. Que sabía que ibas a decir electrodomésticos. Bica, 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 cámara. ¿Y las putillas de ahí Japón están chidas? ¡Oh, oh, oh! Hola, Capullo, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Este es el marroquí que le tiene miedo, que le tienen miedo todos los españoles, ¿sabes? ¿Qué él es el estándar? ¿Qué verga es marroquí? Deprimente. ¿Qué verga es esto? Dejo brillar refresco. Uy, cállate tú. ¿Qué? ¿Te crees bien, verga? ¡Marco! ¡No! ¡Marco, todo bien! ¡Hijo de tu puta perra! ¡Ey, cómo se me vería! ¡Ey! No, Marco, sí, digo, parece mi cuerpo. Marco, la naval. ¡Ey, Rubius! Es que, Rubius, es que el Alexis le acaba de pegar. Sí, no mira, se quiere calmar. Si tu hija se hace hombre, no está tan mal. Pero si tu hijo se hace mujer, me lo follo. Uy, tu hijo va a hacer TikToks de Dala, siempre dice la verdad. Oh, brother. Güey, la otra vez estaba bien tranquila y me acordé de la mamá que dijiste de que agarró un DVD de Los Increíbles y que tenía doblaje chilango acá y se fue a chambear. Ah, sí, güey. No. Es que... No mames. Qué naco. Güey, cuando le lee al Tiger lo salva del helicóptero y va cayendo, dice: ¡aguas! Y que haya sacado su. Cuando pierde el trabajo el Mr. Increíble, ¿qué va a pasar con la chamba? Pásenlo, tendrán vasos de plástico ya. Aquí. ¡Deja de agarrar mi culo! Pues está bien blandito. ¿Verdad que dan ganas de soltarle un chingadazo? ¡Un vergazo! ¡Para hacer un show aquí en Walmart! ¡Me vale verga! Ahora sí, vengan para acá. El juego más peligroso. Alexis será el que corre y lo tendremos que cazar. Bueno, estamos en día de campo, señores. ¡Mira lo que hace México! ¡Mira lo que hace México! ¡Qué mierda! ¡Nigga, shut the f- no. ¿No has agarrado a viejas? No, mami, la chupa. Sí, se siente rico. Sí, la chupa. A mí me gusta de que tenerlas así, hacerlo así, de picar. No, güey, no, güey, ya. Oye, me picaste muy fuerte mi gomita, puto. ¡Ey! Cállate, niño. Es el día de campo, ya el sol está brillando. Estamos listos para divertirnos. Es que Marco es como el de Kangaroo Jack, güey. Es como el güey. Sí, es verdad. Vamos. Yo cuando veo un tijuanense. Llaves. ¡Ah! ¡Los huevos! ¡Tu puta madre! ¡La carne! Edley.
Eso. Chinga, chinga. Chinga, se van a morir. Se van a morir si no lo tomas. No mames, ese es el col. Corre, corre. Corre, corre. A ver, quítate, Uriel, porque está la toma. ¡Oh! De hecho, sí le dio. Es que ya con esto, sí. Ven aquí, Paco. Niño pendejo. Paco. ¡Oh! ¡Oh! Alex, toma. Alex, toma. No se llama Alex, no. ¡Pobrecito! Alex. Eso, eso, eso. Vamos, pendejo. Ah. El último que se quite es. Está bien, ¿eh? Vas a ver, para la que esté tú, la que esté tú. Mira, yo la tiré. Yo la tiré. Hacia arriba, Paco. ¡Ah! ¡Qué cabrón! No sabes tirarla, güey. No sabes tirarla, güey. Ponla bien. Ponla bien, este hijo de la, puta. La agarras así. Ah. Uy. Ok, bueno, ya tenemos todas las cosas del campamento. El día de hoy va a ser un día muy lindo de acampar. Se nos fue el sol un poco, pero no pasa nada. Tenemos doritos, tenemos carne, tenemos huevos. Uy, sí se hicieron mierda, ¿verdad? Se hicieron mierda todos. Así suena cuando el Uriel se agacha. Justo el se está asomando lento. Bien, todavía se ve. Se está asomando en los coches hacia acá para que den peso. Si quiere, está. Se está asomando. Uy, qué buena madre este rollo. Oye, básicamente esto es como Minecraft en la vida real, güey. Es baboso tampoco. Ni que fuera la verga mía entrando a tu tía, güey. Así lo. No. Te va a pegar desde aquí. ¡Ah! ¡Oh, mi rodilla! Ya cayó la noche. Oye, la entidad se está acercando, güey. La entidad se está acercando. No digas eso. Está asomando la. Bien. ¡Oh! ¡Ah! Cuando te llega la luz. ¡Oh! Antes de que te secuestren, güey. Ya no me voy a caer. A ver, empuja eso para acá. Güey, el pinche Uriel todo esquizofrénico ahí atrás jugando con esa mierda, güey. Qué chingada más. Ya. Ayuden. Y ahora falta del otro lado. Yo les doy la review. La entidad está aquí. No pasa nada. La entidad está aquí. Cállate, pendejo. Así se asusta el Alexis. El Alexis es como el de, hey, prendan la luz. Y le da miedo. Estás muy negro, cabrón. ¿Estás muy negro? Sí. Chupaste, das poderes. ¿Qué están haciendo? Ya me quiero ir. No deja de roncar el señor. No deja de roncar. Cierra los ojos. Se agarran pánico. Palo 3. Potori. No lo hagas. Hice todo para salvar a tu padre. Yo también perdí al mío. ¿Qué le pasó en las? ¡Ay! ¡Es un tío! ¡Es un sex offender! Vamos a agarrarlo. Sáquenlo. Está teniendo la mejor noche de su año, la verga. Le tiró el mole, cabrón. No, güey, fue la madre. ¡Dios! Yo tengo una, güey. ¿De qué? Una vez de que iba un niño así al cerro, y en el cerro se encontró al diablo. Si tienen historias de miedo, voy a ver. Ajá, un día Letterface estaba jugando con su motosierra y se cortó la polla. Y se decidió que nadie tendría polla. ¿Qué pasó, tío? Es que hasta me incomoda decirla. A ver. Un día, cabrón, fui a comprar al Zara. Ya sé que me pagó. No me pasó la tarjeta. No, qué oso. Qué oso. No me pasó la tarjeta. ¿Y sabéis la fila que hay en el Zara de sí, 40 viejas así de que white bitches? ¿Sabes? Sí, sí, hay muchas mujeres blancas en Zara. Yo trabajé en Zara. Pulo trabajó en Zara, yo me acuerdo. Sí. Güey, o sea, ya serio, este es de los mejores planes que hemos tenido, la verdad. Lo estoy disfrutando demasiado, güey. ¿Estará bien comerlo? Es lo yo mismo me lo como contigo. No, una vez antes que tú, Alexis, hubo un vato que vino desde San Diego acá, igualito a ti, güey. O sea, estaba en la cruz y así. Y era bien castroso, así como tú, güey. ¿De San Diego? Sí, de San Diego, pero no. No sé si contable, güey, pero... ¿Qué? No, dime. Se portaba como tú, güey, así igual. ¿Qué? Y no hacía caso. ¿Se robó la personalidad, Mariano?
Sí, no, era como tú, güey. Pero ¿sabes qué? Pero un día amaneció muerto. Que Marco está muy blanco, güey. Muy blanco, ¿quién que me mueva, güey? Está muy blanco. Pero es cierto lo que me dicen del niño de San Diego. Sí, güey. Cerró el culo para siempre. Ya, para siempre, se cabrón, me voy. Oh, la cara y te limpas. Pues esas pelis que van a acabar y se vuelven locos porque ya no hay tecnología. No tengo pie. Sí, pero que siguen agarrando a vergazos hace como 20 minutos, güey. Sí, ¿qué les pasa? Ya se quedó pegada esa mierda. Eso, a ver si se ve. Pedacitos de plástico, güey. Así me gusta. Oh, mames, sí, qué asco. Así me gusta, poco hecho, cabrón. Deja de tocarlo. Estoy quitando la mierda. No, le digo al puto Alexis con su puto dedo de mierda con el que se abre el culo. Es que va a estallar, pendejo. Lo voy a decir, la neta, tu mamá nomás te trajo aquí porque no tienes amigos. No, hijo. Ya, mijo. Ay, puto. Ya. ¿No han visto el güey que uno que dice, hit me, ¡tas! Con la lata le das. ¡Está meando! Deshidratado, mi güey, ¿te acuerdas cuando...? Hola. ¡Cállate tú, m***o! Aguanten, voy a cazar la comida. ¿Y qué hace la comida? Uno, ¿y qué hace la comida, ch***? ¡No mames, pendejo! ¡Oh, la verga! ¡Le pego en la... ¡Arrojen el bistec! Siéntaselo. No, está caliente esa madre, güey. No. ¿Qué me lanzaron, güey? La carne. Me lanzaron la carne, güey. ¡Qué puto asco! ¡Puto asco, güey! ¡A la vez! ¡Ah! ¡Está caliente! Me lanzaste carne, güey. A ver, tu cámara. ¡Lo mató! Chicos, deténganse. Ya, güey, ya, creo que estuvo bueno, todo chido, pero hay que acabarlo en algún momento. Nos vemos, ya, corta, ya. Suscríbanse, denle like, todo, sí. Gracias, gracias, sí, todo. Wey.